lo que callas, eso de lo cual no hablas, el cuerpo lo convierte en enfermedad. Eso que callas, eso de lo cual no le hablas a las personas, a los de casa, esas cosas que no le hablas a Dios, el cuerpo las convierte en enfermedad. La necesidad de hablar, y le vas a hablar a Dios de tu realidad en este preciso instante. Este es el momento para que le hables, le cuentes a Dios de tu realidad. Háblale a Dios, hablemosle a Dios. Tu voz y la mía, voces en oración, traspasadas, untadas de la realidad. Y esa realidad que a veces cuesta, preocupa, angustia, pero también esa realidad que alegra y que da ganas de continuar. Hablarle a Dios en este preciso instante de tu realidad, de lo que te hace decir gracias, pero también de aquello que te hace ponerte de rodillas o hacer brotar de tu corazón una oración. Háblale a Dios. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría.
callar simplemente por no saber de ti. Llevadera como la oración. Santa Laura Montoya Upegui. Hoy es el día de nuestro único santo, de nuestra única santa colombiana. Tenemos beatos, pero la única santa colombiana, santo colombiano, Santa Laura Montoya Upegui. Y hoy es el día de nuestra santa colombiana. Y esa bella expresión de Santa Laura Montoya Upegui: nada hace la vida más llevadera que la oración. Hagamos que la vida sea llevadera orando en este rato, orándole a Dios. Nada hace la vida más liviana, más llevadera que la oración. Llegó el momento con Dios, llegó el encuentro con Dios, Metrópolis. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien olvida rezar, olvida qué es lo que sostiene la vida. Cuando olvidas orar, rezar, estás olvidando que Dios es quien sostiene la vida. Vamos a recordar en este rato que Dios es quien sostiene la vida. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. La vida no es aquello que quieres vivir, la vida es aquello que vives en el día a día. Este momento con Dios es para que le hables de lo que ha sucedido en tus días y en tu vida. Para eso es este rato de oración. Y le vas a hablar a Dios, rezar como somos, con nuestras cosas bonitas y también con las feas, rezar como somos, sin maquillar el alma. Tal y cual eres, tal y cual soy, sin maquillar el alma, con nuestros aciertos y desaciertos, pero siempre haciendo descansar nuestra alma y la vida en Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Te vas a sentar, porque este momento es para descansar.
encuentro con Dios Metrópolis, voces orando, voces de carne y hueso orando, tu vida y la mía, vidas traspasadas, impregnadas por la preocupación, por la alegría, por quizá una buena noticia en este día, vidas traspasadas por la ansiedad, la angustia. Y este momento con Dios nos recuerda que pertenecemos a la vida, que pertenecemos a la realidad. Este momento de encuentro con Dios Metrópolis, eso te recuerda que perteneces a la vida, que pertenecemos a la realidad. Lo que callas, eso de lo cual no hablas, el cuerpo lo convierte en enfermedad. Eso que callas, eso de lo cual no le hablas a las personas, a los de casa, esas cosas que no le hablas a Dios, el cuerpo las convierte en enfermedad, la necesidad de hablar. Y le vas a hablar a Dios de tu realidad en este preciso instante. Este es el momento para que le hables, le cuentes a Dios de tu realidad. Háblale a Dios. Hablemosle a Dios. Tu voz y la mía, voces en oración, traspasadas, untadas de la realidad. Y esa realidad que a veces cuesta, preocupa, angustia, pero también esa realidad que alegra y que da ganas de continuar. Háblale a Dios en este preciso instante de tu realidad, de lo que te hace decir gracias, pero también de aquello que te hace ponerte de rodillas o hacer brotar de tu corazón una oración. Háblale a Dios. Hablemosle a Dios. Desaparecerá y descansaré.
ti, para mí. Para ti, para mí. Y al que quiera venir. Y al que quiera venir a la gloria de Dios. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, yo sé que nunca se te va a olvidar. Eso que no hablas con los de casa, lo que no hablas con un buen amigo, una buena amiga, lo que no le hablas a Dios, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. Seguro que sí. Te vas a hacer un favor muy grande. Le vas a hablar a Dios de lo que te está pasando, de lo que está pasando en tu casa, en tu familia, de lo que estás sintiendo. Hacete ese favor. Háblale a Dios de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo. Y si lloras, no te sientas mal, no te avergüences, no te dé pena. Es Dios reparando tus partes rotas. Si lloras en este momento, si viene a tu cuerpo esa reacción de querer llorar tan humana, no te dé pena. Es Dios reparando tus partes rotas. Háblale a Dios, hablémosle a Dios. Personas somos capaces de cualquier cosa, por absurda que parezca o que sea, para esquivar ese encuentro a veces con nuestra propia alma. A veces esquivas tu encuentro con el alma, con tu alma. ¿Cómo así, Padre? Sí, fácil. ¿Qué consejo te das a ti mismo en este día? ¿Qué consejo te das a ti misma en este día? Nada de continuar esquivando ese encuentro con el alma.
¿Qué consejo te das a ti misma en esta noche? ¿Qué consejo nos damos a nosotros mismos en este día? A veces hacemos tantas cosas eludiendo ese encuentro con nuestra propia alma. Te vas a regalar un consejo a ti misma y a ti mismo en esta noche. Hacelo, hacelo. Tu vida lo necesita, también la mía. Señor, y sobre mis ruinas edifica un monumento para tu gloria, Santa Laura Montoya Upegui. Destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas edifica un monumento para tu gloria. Y si dejamos que Dios destruya algo en nuestra vida, si le ayudamos a Dios en este instante de oración para soltar algo en nuestra vida que no esté haciendo bien. Sabes que a veces retienes pensamientos, creencias, ideas, hábitos, costumbres que no le hacen bien a tu vida. También lo he hecho yo y lo hago a veces. ¿Qué pensamiento, creencia, hábito, costumbre no le está haciendo bien a tu vida? Tomemos conciencia de esa situación, percatarse de la situación y transformarla. A eso se le llama conciencia. Tomemos conciencia de alguna situación que no le venga bien a nuestra vida, a los de casa, a la familia, a nuestros días. Caigamos en cuenta. Tomemos conciencia, Padre, conciencia, percatarnos de una situación y buscar transformarla. Señor, destrúyeme y sobre mis ruinas edifica un monumento para tu gloria. Santa Laura Montoya Upegui, la santa en nuestra iglesia hoy.
y es colombiana. El único santo colombiano, Santa Laura Montoya Upegui. Caigamos en cuenta alguna situación para demoler en nuestra vida. Trasciende la oración. Anda más allá. Vayamos más allá del orar. Toquemos la vida. Está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Llena mi vida. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Toca. Señor, toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Regalémonos un momento de demolición. Destrúyeme, Señor, y construye con mis ruinas un monumento para tu gloria. Regálate este momento de demolición. ¿Cómo así, Padre? Sí, solta algo en tu vida que no haga bien. Soltemos algo en nuestra vida que no nos haga bien. Es el momento de demolición en este instante de oración.
soltemos algo que no haga bien a nuestra vida, a los de casa, a la familia, a nuestros días. Muchachos, muchachas, nada hace la vida tan llevadera como la oración. Quítale peso a la vida. Solta peso en la vida a través de la oración. Padre, ¿cómo lo hago? Cuéntele sus problemas a Dios y estarás haciendo la vida más llevadera. Suéltele, suéltele las angustias, las preocupaciones a Dios. Y estarás haciendo la vida más llevadera. ¿Quién no siente temor? ¿Quién no siente miedo? ¿Quién no se preocupa en este tiempo por su salud, su vida, la salud y la vida de los de casa? ¿Quién en la noche a veces no le ha costado conciliar el sueño, tratando de resolver situaciones que no son fáciles? ¿Quién no necesita orar? ¿Quién no necesita hablarle a Dios? Y este rato lo vas a aprovechar, hablarle a Dios. Yo no sé qué estás viviendo, yo no sé qué está pasando en tu vida, en tu familia. Lo que sí sé como sacerdote y tengo la certeza es que necesitas orar, necesitabas este momento con Dios. Esa certeza sí la tengo. Y no lo dudo. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor. Son mi oración, si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que me amargaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otros, es no aceptarme así como soy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes
limpiar mi vida entre tus manos, Jesús. Yo soy. Ya le has hablado a Dios, también lo he hecho yo. Le he hablado de mi familia, le he hablado de mis preocupaciones, también de mis alegrías. Voces orando, traspasadas por la realidad, pertenecemos a la vida. Es el momento de escuchar a Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Es algo muy bonito. Es algo muy significativo lo de los salmos. Los salmos hablan de la alegría, de la tristeza, del consuelo, la preocupación, del fracaso, del éxito. Los salmos hablan de la vida. Un salmo nos habla de la vida. Salmo 10. Señor, extiende tu mano y ayúdame. No te olvides de tu humilde. Decirle eso a Dios. En este momento de oración, decirle eso a Dios. Señor, extiende tu mano y ayúdame. No te olvides de tu humilde. Tú escuchas, Señor, los deseos de las personas sencillas, las animas y les prestas atención. En este momento, decirle a Dios: gracias, Dios, porque siempre prestas atención a mi oración. Gracias, gracias, Dios, porque siempre prestas atención a mi oración. No se lo vas a decir solo una vez. Decíselo a Dios mínimamente 3 veces. Dale, dale. A esta hora Dios está inclinando su oído para escuchar tu oración. Se lo vas a volver a decir. Gracias, Dios, porque siempre prestas atención a mi oración. Muchachos, muchachas, la fuerza para enfrentar la dificultad la encontramos en Dios. No son días fáciles para nadie. La fuerza para enfrentar la realidad y la vida la encontrás en Dios. La encontramos en Dios. La calma, la serenidad, la encontramos en la oración. Estamos conviviendo con una tormenta y muy fuerte.
la pandemia. Estamos conviviendo con una tormenta y está sacudiendo nuestra vida. Sí, también la mía. Y esta tormenta, la pandemia, ¿cómo ha cambiado el estilo de vida en casa, en familia? Nuestra forma de trabajar también lo ha hecho, y en cantidad. Es más, esta tormenta nos ha hasta alejado un tanto de la misa, la Eucaristía, de los sacramentos. Es una tormenta fuerte. No son tiempos fáciles. Esta dramática situación ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables, estamos expuestos. Esa es la gran verdad. ¿Dónde están las raíces profundas que están sosteniendo tu vida en esta tormenta? ¿De qué te estás aferrando? ¿De quién? En esta tormenta. Quizá a veces te sientes muy preocupada, angustiada, y miras el rostro de tu pequeña y recuperas fuerzas. Esa es tu raíz, lo que te mantiene en pie, tu pequeña, tu pequeño. Quizá cuando estás a punto de caer en la desesperación, te aferras a una oración a Dios. Esa es tu raíz. En las tormentas necesitamos estar arraigados de alguien, algo. Arraiguémonos más a Dios en este ratico. Aférrate más a Él. Coge un rostro de la persona que ames cantidad. Piensa en Él, porque esa es la raíz también que está sosteniendo tu vida en esta tormenta, también la mía. En esta tormenta de la pandemia, ¿qué es realmente importante y necesario? ¿Te has sentado en estos meses a mirar realmente qué es lo que importa en la vida? ¿Realmente qué es lo que necesitamos en la vida? ¿O solo nos estamos preocupando y angustiando? ¿Ya te has sentado? ¿Te has regalado un rato para mirar realmente qué es lo importante en la vida? ¿Qué es lo necesario? La mayoría de personas vivimos en lo accidental, sin descubrir realmente lo importante de la vida, lo necesario. Y este rato también es para pensar, orar y pensar, y para finalizar, en la tormenta también puedes seguir amando, viviendo y soñando. De casa a cara de calamidad, de casa a cara de tragedia y de drama. Porque también en la tormenta puedes seguir amando, puedes seguir viviendo y soñando. Esas personas, admiro esas personas que con la vida un tanto rota respiran profundo y dicen: estoy bien y voy para adelante con Dios. Yo a esas personas las amo, las admiro, son los seres que yo más admiro. Esa persona que con la vida un tanto rota respira profundo y dice: estoy bien y con Dios voy para adelante. En la tormenta, para adelante y desde adentro con Dios. Espera siempre, nunca dejes de esperar, no te rindas ante la noche. El primer enemigo para vencer no está afuera, está dentro de ti. El pesimismo, ese pensamiento tan negativo, no, las cosas están súper mal, esto va de mal en peor, a eso te levantas. Para eso gastas oxígeno, aire.
No. El enemigo que hay que derrotar no está afuera, está dentro de ti. La negatividad, el pesimismo, la desesperanza, la aburrición. De acá, dale la oportunidad a tu vida de que avance con esperanza. No le arrebates a tu vida la oportunidad de avanzar con esperanza. No le quites esa oportunidad a tu vida de avanzar con esperanza. Y saben, venga, no pienses que tu lucha en este instante es inútil. No, ese esfuerzo y esa batalla que estás dando en este tiempo de pandemia no es inútil, seguro que no. No te espera el fracaso, no te espera el naufragio. Tu esfuerzo en este tiempo difícil no es inútil, no te espera el naufragio ni el fracaso, seguro, créelo. Si estás en el suelo en estos días, levántate. Ahuyenta el aburrimiento. Soltalo. Deja que te ayuden a levantar. Y cada día pedirle a Dios el don del valor. En esta tormenta que nos está sacudiendo, cada día pedirle a Dios el don del valor. Dios no se asombra tanto de tu fe. Dios no se asombra tanto de las obras buenas de este sacerdote, pocas o muchas. Dios se asombra ante la esperanza de la gente. ¿Qué le produce a Dios asombro? La esperanza de las personas. Así las situaciones estén difíciles. Eso es lo que más asombra a Dios. No son tus obras de caridad, no son las mías. Lo que asombra a Dios en verdad es esa capacidad que tienes de esperar. Es tu esperanza, es mi esperanza. Asombra a Dios en el día a día con la esperanza, con esa capacidad de seguir creyéndole a la vida, con esa capacidad de arrocártele a la vida. Venga, todos los días al despertar, dígale algo a la vida. Cuando usted se ponga en pie, todos los días le va a decir eso a la vida. Venga pues, que aquí estoy otra vez. Venga pues, que estoy aquí otra vez. Cada día al despertar y al ponerse en pie, dígale eso a la vida. Venga, 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 que aquí estoy otra vez. Y este ratico de oración, que quede algo para la vida, para la tuya, también para la mía. Si somos conscientes que todo llega y todo pasa, estaremos eliminando gran parte de nuestro sufrimiento y preocupación. En este ratico de oración, toma conciencia, programate con eso, programémonos. Tomemos conciencia de que en la vida todo llega y todo pasa. Si tomas conciencia de que esta situación difícil pasará, te estarás ahorrando tanto dolor, preocupación y sufrimiento. Seguro que sí. Tomemos conciencia de ello, de que en la vida todo llega, pero también todo pasa. Y termino con una bella anécdota. Un rey tenía un gran reino y a su servicio tenía un hombre muy sabio, humilde, pero muy sabio. Y este rey le dice a este hombre: necesito un gran favor suyo. Necesito que en un trocito de papel muy pequeño me escriba algo que aliente mi vida y la de mi familia cuando lleguen los tiempos difíciles. Y esta persona sabia toma un trocito de papel y le anota ahí unas cuantas palabras.
El rey manda hacerse un gran anillo de diamantes, grande, y en su interior incorpora estas palabras sin verlas. Al poco tiempo su reino es amenazado por un gran ejército y a él le toca salir huyendo para salvar la vida. Iba en su cabalgadura a toda prisa para salvar la vida y sentía que sus enemigos venían tras él. Llega a un lugar en el cual se acaba el camino porque era un precipicio. Recuerda el anillo, saca el trocito de papel y lee: esto pasará. Y cuando lee eso, deja de escuchar la avanzada de sus enemigos. Al poco tiempo el rey reúne su ejército y recupera su reino. Y ese día que recupera su reino, gran fiesta y celebración. Y estaban en la euforia, en la gran alegría. Y su sirviente se acerca a su rey y le dice: rey, saque el papel de su anillo. Y él le dice: pero ¿por qué? Si yo te dije que estas palabras solo eran para los momentos difíciles. Y el sirviente con su sabiduría le dice: porque rey, este momento de felicidad y alegría también pasará. Tomemos conciencia que todo en la vida llega, pero también todo en la vida pasa, tanto las dificultades como los buenos momentos. Todo en la vida llega y pasa. Muchachos, muchachas, y si recuperamos las ganas de vivir, y si en este momento le decimos a la vida: venga, venga, venga que aquí estoy otra vez, cantándole a Dios esos mosaicos de alegría, las pocas personas que están en el templo se van a poner en pie, y tú allá en casa y en familia, a despertar las ganas de enfrentar la vida. La madrugada ahora. Palmas, gracias. Oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres. Palmas. Tú estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena mi ser.
por eso canto aleluya. A ti, santo, venga, que aquí estoy otra vez, hermano. Santo, santo tú eres. Santo, santo. Venga, que aquí estoy otra vez, hay que decirle a la vida, hermano. Estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. ¿Cuántas necesidades en este lugar de Dios, en esta casa de María? La necesidad de la mirada de Dios. Y en esta noche, una oración muy especial por la feliz resurrección de doña Azucena Pérez Sevillano. Ha fallecido en este día en la ciudad de Nueva Jersey. Que el Dios bueno del cielo reconforte a los de casa, a la familia. Que el Dios bueno del cielo los bendiga en este día tan grande para ellos como familia. Es la tía de Jorge Mejía, la persona que nos ayuda siempre con cariño en la producción de este rato de encuentro con Dios Metrópolis. La familia de Jorge, nuestra oración, nuestra compañía y nuestra bendición. Oramos también por la feliz resurrección de Daniel Bedoya, esposo de la señora Karina Salas, quien pertenece al grupo oración Encuentro con Dios Metrópolis. Oramos por la feliz resurrección de Jesús de Alba Castellón, padre de Lili, allá en la ciudad de Guadalajara, México. Lili, Dios te bendiga en este momento tan significativo para tu vida y Dios bendiga a todos los de casa, a la familia. En el altar de Dios, tu salud, también la mía, la salud de los de casa, por la salud en Guadalajara, México, de María Dolores Castellanos Macías, Eduardo Jesús de Alba Castellanos, Alma Lisset de Alba Castellanos, Ana Livia de Alba Castellanos, Ana Mora, Jesús Domínguez Valles, Liliana Silvia Huerta, Ana Domínguez. Una oración también muy grande por las benditas almas del purgatorio. Oramos por la salud y pronta recuperación de Noemí Molina, abuela de Tatiana Cardona, quien pertenece al grupo oración Encuentro con Dios Metrópolis. Por todas las intenciones de los seguidores del grupo de oración Encuentro con Dios Metrópolis en el extranjero. A todas las personas que siguen este instante, este momento con Dios en el extranjero, que el Dios bueno del cielo les conserve siempre su protección, su ayuda y su favor, siempre el bien y lo bueno y la bendición de Dios para los de casa y la familia. Por esa intención, esa necesidad que tienes en tu corazón, en tu vida, en tu realidad, pero también por tus ganas de decirle a Dios gracias porque siempre te acompaña, oramos diciendo en esta noche: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. ¿Cómo olvidar que estamos en la casa de María?
por tus intenciones también, por las mías, por nuestras familias y nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchachos, y si finalizamos este rato de alentar la vida desde Dios y con Dios, con un momento que provoque vida, de esos mosaicos que alientan la vida, vamos a sentir a Dios obrando en nuestra vida a través de esta canción tan bella, tan bonita. Déjate levantar de Dios. Dejémonos levantar de Dios. Yo edifiqué una casa. Palmas. Yo edifiqué una y esa casa no se cae. Roca edifiqué, y era Cristo la roca. Y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué. Y era Cristo la roca. Y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué. Y era Cristo la roca. Y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué. Y era Cristo la roca. Y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Que salga la tristeza. Bendeciré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Es para Dios, porque tú en esta noche te quedas con su bendición. Hoy es el día de Santa Laura Montoya Opegui, santa colombiana, y hay un gesto muy bonito de parte de las personas buenas de esta comunidad maravillosa de oración de Encuentro con Dios Metrópolis. Es un lindo llavero
que te vas a llevar a casa. Y ese llavero te va a recordar que la manera de hacer la vida más liviana es la oración. No hay manera más efectiva de hacer la vida más liviana que Santa Laura Montoya Opegui. Descienda la bondad de Dios sobre estos signos de fe y oración, que nos recordarán siempre que la oración y la fe le quita peso a la vida, alienta la vida. El Dios bueno del cielo les conserve siempre su protección, su ayuda y su favor, y en especial bendiga la salud de casa y de toda la familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos bendiga y los bendiga la bondad y la misericordia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha llegado el momento final. Muchas gracias a la comunidad salesiana que nos permiten tener estos encuentros con Dios y con María en su parroquia. Dios los bendiga a los sacerdotes y religiosos de la comunidad salesiana. Es en casa de María donde se dan estos encuentros tan bonitos y significativos con Dios. A ellos muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Miriam, a Gloria, a todos esos muchachos y muchachas que hacen posible este momento de oración. Ustedes durante la oración ven al sacerdote. Tras el sacerdote están todas las personas provocando este momento tan bonito de oración. Y no solo a las personas presentes, sino a las personas también, amigas y amigos del extranjero, les pido un gran favor. A estas personas que hacen posible este momento de oración, nuestro gesto de cariño y respeto por lo que hacen, sin que se vean. Un fuerte aplauso para ellas y para ellos. Que Dios los bendiga por este momento tan especial. Ah, y ustedes también ven unas tomas tan bonitas del Cristo, de la custodia, del sagrario. Ustedes ven unas tomas tan bonitas de este lugar, pero no ven los rostros que hacen posible esas tomas. A Jorge, a sus muchachos de producción, muchas gracias, muchachos. Y también nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Un fuerte aplauso para ellos. Que Dios los bendiga. Muchachos, yo no sé, pero si algo cuido yo en el día a día de mi alegría. Una canción de alegría en tiempos de dificultad. Una canción de esas que despierten el espíritu y el alma. Que sea como un grito de batalla para la vida. Una canción que nos despierte las ganas de seguir adelante aferrados a Dios. Vamos a terminar este momento con alegría. Esa alegría que a veces dejas escapar. A recuperarla. ¡Palmas! Jesús está pasando por aquí. ¿Por dónde? Aquí. ¿Nos escuchan Jesús las palmas? Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Ahora mismo. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido. Yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido. Pasando por aquí. ¿Por dónde? Jesús está pasando por aquí. Créelo, créelo. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va.
tristeza llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma. Llega la alegría para ti, ahora mismo, para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, ahora mismo. Yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Hoy es este momento, yo te ahora. Pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean aplausos para Dios. Tú te quedas con su bendición. Les voy a pedir un favor. Siempre que tengan este encuentro con Dios Metrópolis, al final van a hacer algo. Sí. Sí, sí, lo van a hacer siempre. Al finalizar este encuentro con Dios Metrópolis, siempre al final vas a hacer, para que nunca se te olvide que es en la oración donde descansa la vida. Es en la oración. Es en Dios. A eso se le llama suspiro. ¿Y qué es el suspiro? Un exceso de aire. Todos en este momento vamos a suspirar a la voz de tres para decirle a Dios que hemos descansado. Pero que se sienta ese suspiro, que lo sienta Dios. ¿Listo? A la voz de tres. Uno, dos, tres. Y eso es lo que van a hacer siempre al terminar este encuentro con Dios Metrópoli. Muchas gracias por haber orado conmigo en este día en Casa de María. ¡Ánimo! ¡Para adelante! Y la Virgen nos acompañe. ¡Dios los bendiga! Quien pierde su vida por mí la encontrará. La encontrará. La encontrará. Su vida por mí me encontrará, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Por mí, sus hijos por mí, me